respaldo y confianza a todos los dominicanos. Distinguidos telespectadores, muy buenos días. A continuación, las informaciones más esperadas tanto de la República Dominicana como del exterior a través de nuestro portal sskdigital.com. El director ejecutivo de Acción Empresarial para la Educación, Educa, Darwin Caraballo, compartió ayer datos sobre las problemáticas en la educación del país. Darwin Caraballo expresó que lo interesante de la educación en la República Dominicana es que en los últimos 30 años, con o sin presupuesto, con o sin compromiso y voluntad política, el nivel de desempeño de los estudiantes es exactamente el mismo. Añadió que estos datos se manejan en unos rangos a nivel de las pruebas nacionales que no demuestra un cambio significativo, el rango es inferior y eso es lo que preocupa. Una bebé de 2 días de nacida fue hallada la tarde de ayer miércoles en los alrededores del Ministerio de Medio Ambiente. La misma fue encontrada por un chofer de la institución y solo contaba con una tarjeta de vacunación. De inmediato, la infante recibió atenciones médicas por una doctora del ministerio. Se determinó que la niña estaba bien cuidada porque estaba llena y se presume que la madre la habría amamantado. El Colegio Médico Dominicano y el Conjunto Comunitario por la Defensa de la Salud Pública, integrado por moradores de los sectores Mejoramiento Social, María Auxiliadora, Los Guandules, Villa Consuelo, Villa María y Ensanche Espaillat, realizaron una fiesta de cumpleaños en ocasión de cumplirse 9 años del cierre del Hospital Luis Eduardo Aibar, antiguamente conocido como el Morgan. Agentes de la Dirección Central de Investigación DICRIM capturaron en la mañana de ayer miércoles a Alexander de la Rosa Cruz, conocido como Giancarlos, en el municipio de Las Terrenas, Samaná. El joven es acusado de asesinar a su pareja sentimental en el Distrito Nacional. De la Rosa Cruz se encontraba prófugo desde el 12 de noviembre y fue detenido bajo la orden de arresto 0226 en noviembre de 2022, dictada por el tribunal correspondiente. Económicas. El Senado de la República Dominicana aprobó ayer miércoles en 2 sesiones consecutivas el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el año 2023 por un monto de 1.479.000.000.000 de pesos, por lo que la pieza ha sido convertida en ley por el Congreso Nacional. La iniciativa pasa al Poder Ejecutivo, que decidirá si observa o promulga la nueva ley. Dominicanos en el exterior. 2 niñas murieron y 2 adultos resultaron heridos en un incendio que ocurrió el pasado sábado en Salisbury, Carolina del Norte. Las menores, una de 3 y otra de 4 años, fueron identificadas por familiares y conocidos como Rosemary e Isabela y estaban al cuidado de su abuela al momento del siniestro. El periódico local Salisbury Post dijo el sábado que el Departamento de Bomberos de Salisbury y los servicios de emergencia del condado de Rowan fueron llamados a una casa alrededor de las 12:30 de la madrugada. Y en las internacionales, la abogada izquierdista Dina Boluarte juró ayer miércoles ante el Pleno del Congreso como la primera presidenta de la historia de Perú, tras la destitución por el Parlamento de Pedro Castillo, acusado de dar un golpe de Estado. Boluarte, quien era vicepresidenta de Castillo, juró por Dios, la patria y la Constitución y dijo que asume de acuerdo con la Constitución Política del Perú desde este momento y hasta el 28 de julio de 2026, cuando debe cumplir el actual período de gobierno. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó una resolución reafirmando la importancia de la relación entre los gobiernos de ese país y el de la República Dominicana, resaltando los duraderos lazos diplomáticos, económicos y culturales que unen ambas naciones.
Hoy celebramos una asociación duradera entre los Estados Unidos y la República Dominicana, una amistad arraigada en valores e intereses compartidos, anunció el senador de Nueva Jersey, Bob Menéndez, quien de igual forma preside el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta estadounidense. El destituido presidente de Perú, Pedro Castillo, fue detenido ayer miércoles y se encuentra en la sede de la Prefectura de Lima, poco después de ser destituido por el Congreso y de ser mayoritariamente señalado de haber intentado perpetrar un golpe de Estado, según informaron medios internacionales. Horas antes de su detención, el presidente había dictado la disolución temporal del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia excepcional y convocar en un plazo breve a un nuevo Congreso para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de 9 meses. Y finalmente, la calificadora de riesgo Fitch Ratings mantuvo estable la perspectiva de República Dominicana y reafirmó la calificación BB, destacando en su reciente informe que la evaluación está respaldada por un historial de crecimiento económico sólido, una estructura de exportación diversificada y favorables puntuaciones de gobernanza. Les habla Gladys Geraldino para Matutino TV a través de Megavisión Canal 43 y todas nuestras redes sociales como son Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Continúen con todo lo que les ofrecen nuestras tres verdades. Muy buenos días.